Estos problemas que te va a poner en selectividad se llaman problemas de distribución de la muerte. Y yo cuando tengo una población de personas, ¿cómo elijo yo los que vienen y los que no vienen, o los que cojo para la muestra y los que no cojo para la muestra? Eso lo puedo hacer de forma aleatoria, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, 100 personas en una clase y tengo que elegir 10, pues cojo tú, esos 10, ya está. Es una manera. Otra manera es de forma aleatoria, pero ordenada. Es decir, yo ordeno a las personas desde que tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tuviera que elegir 4. Pues cogería 12 entre 4, 3. Pues cojo de 30. 1, 2, 3, uy, 2. Pero ahí no hay distinción, es decir, todas las personas son iguales. Pero ¿qué pasa cuando quiero elegir según el número de personas? Por ejemplo, si tengo 12 personas y tengo 8 chicos y 4 chicas, para que la distribución esté repartida, si tuviera que coger 3, tendría que coger 2 chicos y una chica. Si quisiera coger 3, si quisiera coger 4, ¿cuántos tendría que coger de cada uno? Se me fastidia la cosa. Pero yo no puedo coger. Entonces, si quisiera coger 3, tendría que cada 4 un chico, otro chico y luego una chica. Y entonces la distribución sería proporcional al número de personas que hay. Cuanto más chicos haya, más chicos cogen. Cuanto más chicas haya, más chicas cogen. Sería una regla de 3. Si en 12 personas hay 8 chicos, si quiero coger una muestra de 4 personas, cogeré X. Y aquí sería 4 por 8 partido 2. Que no me da bonito. 3 personas. 3 por 8 partido 2. Serían 2 chicos. Y si en 12 personas hay 4 chicas, si quiero coger 3 personas, tendré que coger 3 por 4 partido 12, una chica. ¿Vale? Caso que sea proporcional. ¿Ok? Entonces, los problemas que hay, esto se llama distribución proporcional de la muestra. Es decir, yo cojo aleatorio, pero de forma proporcional al número de personas que hay. Entonces te dicen aquí, se quiere elaborar una muestra de 40 unidades con los puntos fabricados por muestreo aleatorio estratificado con afinación proporcional, es lo que hagamos aquí. ¿Qué número de unidades de cada producto se debe elegir? Dice que fabrica cuatro productos, A, B, C y D. 40, 15, 25 y 120. Entonces, en total, yo creo que es mejor poner la cifra. Va a ser la regla de 3. Entonces, en total, ¿cuántos hace? Hace 200 productos. Y yo quiero escoger una muestra de 40. El 40 no tiene que ver con este, ¿vale? Dice que la muestra es de 40. Entonces, yo hago esto. Creo 40 que de A. ese no es el cero. ¿Cómo? Creo que ese problema no tengo yo. Pues no habrá nada. No, no, pero estoy explicando la primera vez. ¿Que no te lo da? Toma, toma, que no voy a hacer más. Ya me habéis fastidiado. No sé.
hacia 40 de A, a 200, que es el total. ¿Cómo? La que te voy a coger la muestra es a 40 y quiero coger el total. Sería 40 por 40 partido 200. Tenéis que hacer regla de 3. 8. Y tendría que hacer la misma regla de 3 para cada uno. Si hay 15 del B de 200 que hay en total, si tengo 40 en total, ahora hay 15 del B. Si tengo 25 total del C de 200, del otro, y si tengo 120 del T de 200, 40 del otro. Entonces, en total en la muestra, ¿cuántos he cogido? 24 más 5, 29, 32, 40. Pero en una muestra que respeta las proporciones de A, B, C y D de cada cosa. ¿Vale? Eso es lo que te quería explicar de matemáticas.